Ok. Y ahora les voy a contar lo que creo que pasaría si mi chica se llamara Shakira. Me levantaría cada mañana para ver en qué nueva portada ha aparecido mi cara o mi culo tomando el sol en la playa. Seguro había paparazzis viviendo en la puerta de casa. Todos los rappers me odiarían, dirían: el Chollín es una porquería, que pinta con esa tía. Las críticas sin duda serían brutales y la verdad es que sería una tortura escucharles. De todas maneras, seguro que mi carrera pasaba de eterna promesa a rutilante estrella. Ya saben que se vende lo que sale en la prensa. Mi agente seguro que intenta que aprenda a mover las caderas. Podría tener un número uno en los 40, por fin llegarían las ventas. ¿Y saben qué? Quizá lo único malo podría ser que pasaría de ser el Chollín a ser solo el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Movistar patrocinaría mis giras, tendría un contrato guapísimo para vestirme de Adidas. Y no es que me haga especial ilusión, pero lo mismo me llevan a representar a España a Eurovisión. No tendría ni que hacerlo bien para vender, dirían: la estrella es ella, el parásito es él. Tendrían razón, mi ego sufriría un montón. Discutiríamos y hablarían de nosotros en televisión. Sabría cómo es una limusine por dentro. Tiene que molar, yo que estoy acostumbrado al metro. Pasaría de ser medio famoso a ser famoso entero. Famoso con sorte o con suerte, depende, pero siempre existe un pero. Lo que lograría no sería por mis méritos. Terminaría creyendo que me merezco los éxitos, dejando a un lado el hecho de que vinieron por ser el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Y ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Es el Chollín, Striptease 2007. Ajá. Bien, ahí me tenéis en uno de esos días en los que nadie te coge el teléfono y las paredes se te echan encima. Yo sé que siempre hay salida, pero saber que todo irá mejor no quita que me sienta hecho una porquería. Pasan los años.